nosotros los días lunes, a partir de las 9 de la mañana, día lunes y martes, hay marroquinería. Uh-huh. También el día lunes, a las 19, tenemos Zumba. Bien. Sería lunes y miércoles, a partir de las 18 horas. Igual, de todas formas, las personas se pueden acercar a la sede y averiguar todos los talleres que tienen, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se pueden acercar a la sede y acá le damos la información de todo lo que tenemos. Bien. Por otro lado, bueno, ¿van a tener una reunión con efectivos policiales? Sí, hoy a partir de las 19. Uh-huh. Por eso nosotros lo subimos a nuestra página que tenemos de la sede de Barrio Pintrapún. Uh-huh. Y le pedimos al vecino que por favor se acerque para que ellos se saquen todas sus dudas y después nos tengan... o preguntar algo y no dar la información por ahí, porque por ahí hay vecinos, no todos, que mandan al noticiero la seguridad, el presidente del barrio. Entonces nosotros hoy se pueden sacar todas las dudas a los vecinos y preguntarle a la policía cómo trabajan, en qué estado están los vehículos, si tienen vehículos, todo lo que quieran preguntar. Todas las dudas, preguntarle. Bien, esto lo van a tener con la gente de la dirección seguridad, ¿no? De la policía. No, con la gente, los jefes policiales van a venir. Bien. Todos. Hoy recién me vino a ver el comisario de acá de la comisaría del Peñi para uh-huh. ponerlos de acuerdo si ya estaba todo preparado para el 19, así que ya los pusimos de acuerdo, así que a las 19 comenzará la reunión. Bien, los vecinos del barrio están todos invitados, todos. Están todos invitados, tienen que acercarse a partir del 19 del barrio y para sacarse sus dudas, para que ellos... mismo tomen, hagan sus preguntas que tienen que hacer. Bien, Carlito, muchísimas gracias. Por otro lado, además querías agregar que tienen eventos, contame un poquito. Sí, nosotros a partir el día domingo, ¿sí? tenemos la carrera acá en la plaza de acá del Peñi, entre uh-huh. Matorra y Rivadavia, trae de la escuela 138, ahí será la largada a partir de las 10 de la mañana. Bien. Vamos a hacer un precalentamiento con todos los corredores que hay, que ya hay varios, más de 70 anotados. Vamos a hacer un precalentamiento con la profesora que tenemos acá en la sede, así que va a estar hermoso. Y también informarte, antes que me olvido, que el día sábado a partir de las 9 y el día lunes también tenemos para que la gente venga a aprender a votar, van a estar las máquinas disponibles acá, así que era para informar todo eso.